La DGT modificará en los próximos meses el Reglamento General de Conductores en lo referido a las edades mínimas de obtención de los permisos de conducción para equipararlas al resto de países de la Unión Europea. Entre ellos se encuentra el carné de camión, que a partir de ese momento podrá sacarse a los 18 años. Estamos ante una de las demandas históricas de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, un cambio que aseguran servirá para atraer a una nueva generación de jóvenes que ayudarán a las empresas del transporte de mercancías por carretera a modernizar el sector y garantizar un mejor funcionamiento de la cadena de suministro. Con esta nueva normativa, aquellos jóvenes que hayan cumplido 18 años y siempre y cuando sean titulares del CAP mediante la modalidad ordinaria de 280 horas, podrán obtener el permiso de clase C, que habilita para conducir camiones. En el caso de las categorías D y D+E, podrán conducir estos vehículos a los 21 años, pero solamente dentro del territorio nacional hasta que hayan cumplido los 24. En el caso de los permisos D1 y D1+E, será al alcanzar la mayoría de edad, pero con una restricción: solo pueden conducirlo dentro del territorio nacional hasta que hayan cumplido los 21 años. Por otra parte, el reglamento de conductores autorizará a conducir con el permiso B vehículos de hasta 4.250 kilos, si se trata de vehículos de mercancías, y el incremento del peso se debe a la conversión de este a energías alternativas por el tamaño que suponen las baterías.